¡Preparen! ¡Vamos, ¡vámonos, muchachos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos, muchachos! ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo todos, abajo! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Vamos con la cabra! ¡Venga, muchachos, adelante! ¡Vámonos! Está aquí. Noto su presencia. ¡Vamos! ¡Onda, vamos! ¡Vamos a la jungla! ¡A trabajar todos! ¡Rápido! ¡Sí, ya vamos, jefe! ¡Vamos por aquí, por aquí! ¡Cojan sus armas! ¡Prepárense! ¡No, no, no! ¡Vengan por aquí! ¡Vamos! ¡Podremos! ¡Venga, vamos, vamos! Repítese. No habrá recompensa si no lo pillamos vivo. ¡Entendido! ¡Fernando! ¡No habrá dinero si no lo cogemos vivo! ¡Está bien, está bien! ¡Claro, jefe! ¡Muévanse, muévanse! ¡En marcha, vamos! ¡Más dinero! ¡Venga, vamos! ¡En marcha! ¡Vamos, vamos! ¡A la jungla, vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡No se pierda nada! ¡Que sigan adelante, vamos! ¡Síganme, rápido! ¿Qué se para? Se ha roto la pierna. Tú, coges un macuto y sigue. ¡He dicho que sigas! Pero, doctor... ¡Déjalo! ¡Doctor! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡Subidla! ¡Preparen la red! ¡Fijen la cuerda! ¡Vamos! ¡Que la fijen!
Díselo, venga. Sí, preparen la red. Vamos, preparen la red. Vamos arriba, chicos. Vamos arriba, rápido, vamos. De ahí es imposible que escape. Sí, no está bien, jefe. Sí, claro. Voy a volar un poco más. Te diré una cosa. Por este lado. No pienso fiarme de una pistola de dardos. Vamos, vamos. Sí. ¿Dónde está la cabra? ¿Qué ha sido eso? Sí, ya está. Sí, ¡vamos! ¡Vamos, la cabra! ¡Han oído la cabra! ¡Vamos, rápido, la cabra! Ahí la tiene. Doctor, tiene que comer. Ahora no. ¿Cree que aparecerá? No lo sé. Ya veremos. Bien. Estamos listos. Estamos preparados. Más os vale. ¿Qué ha sido eso? ¡Vamos! ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído, chicos? ¡Va a atacar! ¡Va a atacar la cabra! ¡Alto el fuego! ¡Quieto! ¡Alto el fuego! ¡Quieto! ¡Alto el fuego! ¡Écheme una mano! ¡No! ¡Hay que capturarlo vivo! ¡Vamos! ¡Juega con nosotros, jefe! ¡Está jugando! ¡Está escondido! ¡Voy al río! ¡Mira! ¡Arta! ¡Tenemos nuestra presa! ¡Dinero para todos! ¡Vamos! ¡Sí, me lo pagan! ¡Matadlo! ¡Matadlo rápido! ¡Matémoslo! El capitán me está esperando a bordo. Sí, señor. Gracias. Pase. Capitán, tiene visita. Capitán Randolph, Lance Thompson, agente federal de los Estados Unidos. Hablamos por teléfono. Agente, gracias por venir tan rápidamente. De nada. ¿Alguna novedad sobre los robos? Bueno, solo podemos asegurar que se produjeron durante la travesía desde el último puerto. El señor Hamilton tiene el manifiesto del barco con todo lo que falta de la caja y la lista de pasajeros. $110,000... Bonos del gobierno, registro de nóminas... Nadie ha bajado a tierra con algo mayor que un bolso de mano. Comprobamos la carga que desembarcó y tampoco había nada. ¿Alguien ha saltado al mar desde que atracaron? No lo sabremos hasta que haya vuelto todo el pasaje, pero será pronto. ¿Disponen de videovigilancia? Nah. Los que hicieron esto sabían exactamente lo que hacían. Se las arreglaron para sabotear el sistema de videograbación. Estamos instalando uno nuevo. De momento me gustaría echar un vistazo a la caja fuerte, si le parece. Sí, Hamilton es mi segundo. Le enseñará lo que necesite. No dude en pedirme cualquier cosa. Muchas gracias, capitán. De nada. Capitán, puede que le extrañe mi pregunta, pero... ¿Es usted el mismo Randolph que capitaneó el HMS Shepherd durante la Guerra del Golfo? El mismo que viste y calza. Yo estaba con los marines en operaciones especiales. Operación Calor del Desierto. La recuerdo muy bien. ¿Arriesgó usted su barco entrando en un puerto minado para rescatar a mis hombres? Sí, bueno, ya. El almirantazgo no se lo tomó tan bien, me temo. Sí, ya me enteré. En fin, señor, para los yanquis fue usted un héroe y me prometí a mí mismo que si alguna vez le conocía en persona,
Le invitaría una copa. Usted capture a esos ladrones y estaremos en paz. Haré lo que esté en mi mano, señor. Un placer tenerlo a bordo. No, el placer es mío, capitán. Por aquí, señor. Gracias. Papá, tenemos que quedarnos más tiempo en esta isla. Es preciosa. Lo sé, cariño, pero tenemos una ruta que cumplir. ¿Quién era ese? Solo era un viejo conocido de la marina. Mira, me he comprado esto. ¿Qué es? Es un chupacabra, un monstruo que chupa la sangre. Dicen que es originario de aquí. ¿A qué es curioso? Sí, mucho. Oye, ¿tú no tenías que dar una clase? ¿Hasta que zarpemos? Pues zarparemos en unos minutos. ¿No deberías ir a prepararte? Mucho trabajo y sin diversión. Son mis vacaciones de verano, papá. Lo sé, pero creo recordar que fuiste tú quien me pidió este trabajo. A la orden, capitán. Jenny, mantente alejada del personal de cocina. Jenny. Escóndelo en un sitio oscuro y fresco. Que esté cerrado y aseguraos de que tiene ventilación. Pero, ¿qué diablos hay ahí dentro? Nada de preguntas. Habrá otro tanto cuando lleguemos. Ah, doctor Peña, bienvenido a bordo. Su camarote está en la cubierta. Muchas gracias. Pase. Capitán, están todos más uno, el doctor Peña. Somos dos más. El señor Thompson también nos acompaña. Sí, señor. Bien, retiren la pasarela. Zarpamos. A la orden. Hermano, pero es cuestión de averiguarlo. Espera, Carlos. Nos ha pagado una pasta y dijo que habría más. Nos dijo que estuviera fresco. Pero ¿sabes qué? Esto está caliente. No sé, tío. Parece que hay algo vivo dentro.
cachorrillo tan adorable. El señor Harman debe estar orgulloso. El señor Harman hace tiempo que falleció. Oh, cuánto lo siento. Gracias, señor McGraw. Por favor, llámeme Rick. Camarero, quisiera un cuenco con agua mineral para mi Jeffrey y otro plato de este paté de oca que tanto le ha gustado. Enseguida. Así que es usted compañero de mi padre en la marina. ¿Has dicho de tu padre? Es el capitán. No pareces británica. Mi madre es norteamericana y yo me crié allí. Ah, entiendo. Pues sí, tu padre me sacó de un buen apuro en la guerra del Golfo. ¿Y a qué se dedica ahora? En la actualidad soy vendedor de seguros. Oh, qué interesante. Buenas noches. ¿Qué Buenas tal? Noches. Hola. Usted debe ser el doctor Peña. Así es. Y usted es la señorita... Jenny Randolph. Soy la instructora de kickboxing. Encantado, señorita. Capitán, hemos registrado todos los camarotes, incluidas las cajas fuertes, la sala de máquinas y las cubiertas de la A a la B, y no hay rastro del dinero. Registren toda la mercancía de la bodega. A la orden, señor. Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Randolph y soy el capitán del barco. El Regent Queen tiene por costumbre invitar a los pasajeros distinguidos a cenar a mi mesa. Por lo tanto, distinguidos pasajeros, bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, capitán Randolph. ¿Están emparentados? Es mi padre. Oh, vaya. Mi enhorabuena, capitán. Tiene usted una tripulación muy atractiva. Muchas gracias. Déjeme decirle, capitán, que he hecho muchos cruceros a lo largo de mi vida y su barco es el más limpio y su tripulación la más profesional con la que he tenido el privilegio de navegar. Se lo agradezco, señor McGraw. Como sabe, capitán, es mi tercer crucero en el Regent Queen. Me encanta. Para nosotros es un placer tenerla a bordo, señora Hartman. Y me alegra ver que ha traído al pequeño Jeffrey. ¿Has oído, Jeffrey? Permítanme que les presente a Lance Thompson. Agente de seguros, pero no se preocupen. Me he dejado todas las pólizas en casa. Estoy estrictamente de vacaciones. En todo caso, ya hablaremos, señor Thompson. Uno nunca está lo suficientemente asegurado. Eso es lo que solía decir mi difunto marido. ¿Qué es esto? Para el perro de la señora. Recuerdo haberle pedido un cuenco lavamanos. Jeffrey no bebe de un plato de sopa. Pero, señora, usted Capitán, me dijo... Supongo que su tripulación no tiene por costumbre contestar a los pasajeros. No, señora Hartman. Eddie solo intentaba explicarle... No le he contestado, señora. ¡Camarero! La señora Hartman tiene razón. Un cuenco para Jeffrey, por favor. Sí, señor. Lo siento mucho. Carlos y Pablo no han aparecido. No, señora. Juro que me los cargaré cuando los encuentre. Bien, Evans. Registra el número uno. Yo miro el dos.
No me lo digas, tío. Te han vuelto a degradar. Cierra el pico. Empieza a fregar, colega. Debo decir que la comida a bordo es absolutamente exquisita. Mi carne estaba un poco seca. Capitán, tenemos un problema. ¿Me disculpan un momento, por favor? El deber me llama. Le ruego que me disculpen también. Necesito estirar las piernas. Ha sido un placer. Pienso que el primer oficial debería encargarse de que el capitán pudiese cenar en paz. Hoy en día el servicio está fatal. Ya lo creo que sí. Díganos, ¿qué clase de médico es usted? Ah, soy lo que en la comunidad científica se denomina un zoocriptólogo. ¿Qué es eso? Es el que estudia especies animales desconocidas y descatalogadas. Los llamamos críptidos. ¿Como los unicornios? Bueno, en realidad esas son criaturas mitológicas y de ficción. Mi campo de estudio es el chupacabra. Oh, sí, me compré uno de recuerdo. Dicen que es originario de esta isla. Y no la engañaron. El chupacabra, que como su nombre nos indica, se alimenta de la sangre de los mamíferos, es responsable de esas mutilaciones animales de las que tanto se habla. ¿No se trata de una absurda superstición? Sea como fuere, no me parece un tema apropiado para la cena. Será mejor que me retire y vaya a probar suerte a la ruleta. ¿Al casino? ¡Qué idea tan maravillosa! Señora Harman, ¿me permite acompañarla al casino? Oh, vaya, gracias. Y por favor, llámeme Millie. ¿Cree usted que existe el chupacabra? Oh, estoy seguro de que sí. ¿Qué ha pasado aquí? Hay tres cadáveres. Cuatro. Hay otro ahí. ¿Qué es esto? Parece como... no sé, parece como una jaula. ¿Quién ha hecho esto? Algún animal salvaje. Quizá un cocodrilo o un tigre. ¿Cuándo estará arreglado el sistema de videovigilancia? Dentro de una hora, señor. Bien, quiero que sellen esta bodega. Y les pido la más absoluta discreción, ¿entendido? No quiero que cunda el pánico. A la orden, señor. Continúen. Supongo que esto no está relacionado con los robos. No es probable. Cuidado, está cargada. Es como una cucaracha o un escarabajo. Lleva su propia armadura. Y su exoesqueleto es increíblemente duro, hecho de una estructura molecular proteínica muy fuerte. ¿Ha visto alguno? Pues lo cierto es que... Hey, ¿qué ocurre? Nada, señorita Randolph. Solo vamos a limpiar las armas. Que disfruten de la velada. Me he estado preguntando desde que embarcamos si no podría hacerme de guía por el barco. Claro. ¿Qué le gustaría ver? Pues he embarcado parte de mi equipo. ¿Dónde están las bodegas? Oh, lo siento. No se permite el paso a los pasajeros. Comprendo, pero se trata de un equipo muy valioso y me gustaría comprobar que está a salvo. Bueno, supongo que puedo hacer una excepción. Sígame. Registra cada compartimento y todas las cubiertas. Hacedlo por equipos. ¿Qué buscamos exactamente, capitán? No estoy muy seguro. Debe tratarse de un animal. Puede ser un cocodrilo o un felino grande. Pero sea lo que sea, hay que encontrarlo, ¿de acuerdo? Sí, sí, señor. Tengan en cuenta que es extremadamente peligroso. Ya ha matado a cuatro personas. No lo duden, disparen a matar. Cuentan con radios. Úsenlas. Estén en contacto. ¿Qué pasa, papá? Jenny... ¿Te importaría volver a tu camarote, por favor? Ya te avisaré. Y cierra bien la puerta. ¿Por qué? Jenny, haz lo que te digo, por favor.
Enseguida me reúno contigo. ¿Hay algún problema? No, doctor Peña, ningún problema. Un simple entrenamiento. ¿Por qué van armados? Doctor Peña, debo pedirle que abandone la zona de carga. Está prohibida el pasaje. Señor Thompson, ¿quiere acompañar a mi hija y al doctor a sus camarotes? Por supuesto. ¿Vendedor de seguros? El mejor seguro que tienes. Vamos. ¿Hay algo que deba preocuparme, señor Thompson? No, si yo fuera usted, doctor, no... Buenas Disculpe. Noches, señoras. Yo me iría a la cama y no saldría del camarote. Si mi vida está en peligro, tengo derecho a saberlo. Los dos lo tenemos. En serio, lo más probable es que no sea nada. Solo es por precaución. ¿Qué es lo que pasa? A ti te gusta. Me temo que... No sé. No me está permitido decirlo. Un poco fuerte. ¿Y tú no? Bueno, voy a acostarme. Espero que encuentren lo que buscan. Buenas noches, señorita Randolph. Por favor, llámeme Jenny. Buenas noches. Jenny. Hasta mañana, doctor. No hace falta que me acompañe. Órdenes del capitán. ¿Cumple órdenes? Entonces no es un simple pasajero. No. ¿Sabes, Jenny? Me lo han puesto más difícil. ¿Intenta ligar conmigo? Ni en sueños, preciosa. ¿Tú sabes lo que buscamos? No, no lo sé. Este sitio me pone los pelos de punta. Para ahí. Capitán.
¡Fuego! ¡Vamos! Fueron por ahí. Puente, sellen las escotillas de ventilación. ¡Enseguida! Lo hemos atrapado. Estribor de popa cerrado. Capitán, las escotillas de babor no se cierran. Repito, las escotillas de babor no se cierran. Recibido. Vamos, hay que llegar a esas escotillas. Salida de incendios de babor abierta. ¿Cree que sigue ahí? No es probable. Damas y caballeros, démosle la bienvenida al ballet tropical del Regent Queen. Pasaje, les habla el capitán. Me veo en la penosa obligación de pedir a todo el pasaje y a la tripulación de cubierta que vuelvan a sus camarotes inmediatamente, por favor. Repito, que todo el pasaje y la tripulación de cubierta vuelvan a sus camarotes de manera ordenada y esperen allí hasta el próximo aviso. Les pido disculpas por las molestias que esto puede causarles y les comunicaremos el cese de toque de queda temporal. ¿Toque de queda? ¿Qué significa eso? Atención, a todo el pasaje y tripulación. Caballero, una más. Pasaje y tripulación. Vamos. Por su propia seguridad, todos los pasajeros y la tripulación de cubierta deben volver a sus camarotes. Repito, todos los pasajeros y tripulación de cubierta deben volver a sus camarotes. Les avisaremos en cuanto acabe este toque de queda temporal. Vamos, Walter. Vamos. Genial. Por fin acabamos el turno y no podemos salir del camarote. ¿Qué crees que pasará? Será un simulacro de incendio. ¿A quién le importa? Bien. Hemos sellado todas las salidas de incendio de la bodega de carga. Si ese animal está ahí encerrado, podemos registrar estancia por estancia hasta dar con él. Pero la cuestión es qué hacemos con él cuando lo encontremos. Sí. Papá, ¿qué diablos está pasando? Jenny, vuelve a tu camarote. Oye, ya me estoy hartando de que me toméis por un champiñón. ¿Qué quieres decir con eso? Me dejáis en la oscuridad y me echáis basura. ¿Quiere decirme alguien qué está pasando? Alguien ha traído un animal salvaje a bordo y al parecer anda suelto. Mira, Jenny, seguramente no pasará nada, pero tu padre y yo estaríamos más tranquilos si te quedaras en tu camarote. ¿Qué clase de animal? Aún no lo sabemos, pero ha atacado a parte de la tripulación, así que... Jenny, te aseguro que todo irá bien, pero por favor, no comentes nada de esto. No queremos que cunda el pánico. Capitán, hemos visto algo en la cubierta B.
La cubierta B es de pasajeros, ¿no? Sí. Ahora vamos. Venga. Voy con vosotros. Jenny, por favor, quédate aquí. Todo irá bien. ¡Capitán! Debería estar en el camarote. ¿Dónde está tu padre? Ahora mismo está ocupado. Tengo información importante que quiero compartir con él. ¿Es sobre el toque de queda? Preferiría hablar con tu padre. Lo he comprobado, están muertos. Hay que dar con esa bestia cuanto antes. ¡Cierren todas las cubiertas! ¿A dónde van? No hay nada que ver. Jenny, escucha, tienes que calmarte. Jenny. Estaban de luna de miel. Ayer asistieron a mi clase. Puede que yo les sea de ayuda. Gracias, doctor. Está todo bajo control. Por favor, vuelva a su camarote. ¿Bajo control? No me haga reír. No pueden controlar al que ha hecho esto. ¿Sabe qué lo ha hecho? Usted lo ha visto, pero no sabe lo que es, ¿verdad? ¿Y usted sí? Sí, y lo han dejado libre. Llevo muchos años estudiando a esta criatura. El chupacabra. O sea que existe. Sí, ya has visto que es real. ¿Cómo lo detenemos? No pueden. Yo lo he atrapado antes, puedo volver a hacerlo. Peña, ¿embarcó ilegalmente a esa bestia en mi barco? ¡Hijo de puta! Aguarde, doctor, escuchémosle. Caballeros, lo que llevamos a bordo es uno de los misterios más escurridizos y oscuros de la ciencia. Piensen en su valor para la comunidad científica. Me importa un cuerno la comunidad científica. Mi responsabilidad son las personas que van a bordo. Así que díganos cómo matarlo. Con todos mis respetos, capitán. Esta criatura vale más que todo el pasaje junto. Debemos mantenerlo vivo. ¿Está usted loco? Lo mismo le dijeron a Galileo y nos dio la llave de las puertas del cielo. Doctor Peña, si no nos da información para atrapar a esa bestia, no nos haga perder más tiempo. Ya lo atrapé una vez. Puedo volver a hacerlo. Nunca había visto el barco completamente vacío. ¿Tienes otra de estas? Colega, tengo una botella escondida en mi camarote. Este barco nada en vino, ni siquiera se darán cuenta. No me extraña que siempre te estén amonestando. Por lo menos yo... ¿Qué habrá sido eso? ¿Una gaviota? No, tendría que ser gigante. Un albatros, puede ser. ¿Cómo se iba a meter un albatros aquí? Sea lo que sea, es enorme. Venga, larguémonos, me cago de miedo. Vamos, marinerito. Echemos un vistazo. No pienso subir ahí. Vamos, hombre, yo me piro. Tenemos una botella de vino. Podemos llamar a Jenny y ver si se apunta a la fiesta. Vale, de acuerdo, muy gracioso. ¡Oh, no! ¡Dios mío! ¡Qué demonios es esto! Venga, tío, vámonos. Mayday, aquí el crucero Regent Queen. ¿Me recibe alguien? Capitán, alarma de incendio. Bien, baja con Thompson a ver qué pasa. Ve por el atajo. Sí, señor. Thompson, cubierta exterior B. Mayday. Aquí el crucero Regent Queen. ¿Me recibe alguien? Regent Queen, aquí el observatorio de la Marina Norteamericana de Santiago Bay. Adelante, cambio. Santiago Bay.
Al habla el capitán Randolph del Regent Queen. Tenemos un problema, repito, tenemos un problema. Recibido, capitán Randolph. Aquí el almirante Williams. ¿Cuál es la situación? Cambio. Estamos en alerta, código Tango. Repito, estamos en alerta, código Tango. Recibido, código Tango. Permanezca a la escucha, Regent Queen. Cambio. Avisa al equipo Alfa y alerta al mando. Sí, señor. Y que Protección Civil se prepare. Regent Queen, somos un observatorio, pero le mando todos los hombres disponibles y he dado aviso al mando de la flota. Varíe su rumbo a 350. Cambio. Regent Queen variando el rumbo a 350. Cambio. No se retire, Regent Queen. Vamos de camino. ¿Qué es un código Tango? ¿Tango? Significa que tenemos un terrorista a bordo. ¿Un terrorista? ¿Y qué quieres que les diga? ¿Que tenemos una criatura infernal a bordo del barco? Nos enviarían un psiquiatra. Y lo que nosotros necesitamos son hombres armados. ¿Qué tenemos, comandante? Alerta Tango en un crucero. Ajá. Los detalles por el camino, en marcha. A bailar el tango, ¿de acuerdo? Sí. Os necesito la videovigilancia. Sí, capitán, enseguida. Recuerde, no debemos matarlo, hay que capturarlo vivo. Lo atrapé una vez y puedo volver a hacerlo. Capitán, conteste, por favor. Al hablar, capitán. Ha saltado la alarma en el casino. Vamos para allá. Oficial Hamilton, ¿lo ha oído? Lo he oído, vamos para allá. De acuerdo, denle todo lo que pida al doctor, pero no le prometo nada. No se arrepentirá, vamos. El casino solo tiene una entrada y una salida. Muy bien, adelante. ¿Qué es eso de ahí? Donde se cuenta el dinero. Es como una gran caja fuerte. Si pudiéramos encerrarlo ahí. Vale. Vamos a entrar en la caja fuerte. Atentos. No se mueva. No disparen. Por favor, yo... Queda no... detenido, McGraw. No lo entiende. Me perdí y solo estaba... tratando de encontrar el camino de vuelta al camarote y vi la puerta abierta. Pensé que me ahorraría tiempo. Ya. Y tampoco ha tenido nada que ver con el robo en la bodega acorazada. ¿Qué? Ni siquiera me acerqué a ella. Bueno, el caso está cerrado, capitán. Enciérrenlo en su camarote. A la orden, señor. Pero, capitán, este agente de seguros no lo ha entendido. ¡Me he perdido! Cállese, McGraw. Oiga, usted no sabe con quién está hablando. Bien, tenemos que asumir que ese bicho puede estar en cualquier parte. Comandante Link, de la Marina. Permiso para subir a bordo, señor. Randolph, capitán del barco. Permiso concedido. No sabe cuánto me alegro de verles. ¿Cuál es la situación, señor? Tenemos 10 bajas. He ordenado que se cierren las cubiertas y el pasaje está confinado en los camarotes. ¿Y los terroristas? ¿Los ha visto? ¿Sabe cuántos son? Pues sí. Uno. ¿Uno? ¿Un suicida con bomba? Bien. Capitán, la videovigilancia ya funciona. Hemos visto al bicho. Recibido, vamos enseguida. Bicho.
Se lo explico de camino. Todos mis llamados colegas dudaron de mí. Se rieron de mi investigación. Porque una especie no esté catalogada no significa que no exista. Es bien sabido que hay muchas especies en las profundidades marinas que aún no han sido descubiertas. Vale. ¿Cree que esto dará resultado? Necesitamos algo con que atraerlo aquí. La cámara está llena de carne congelada. No nos sirve. El chupacabra se alimenta de sangre. ¿Puede explicarme cuál es su plan? Vuelvo enseguida. ¡Espere! ¿A dónde va? Genial. Capitán, lo tenemos en vídeo. ¿Caballeros? Congele la imagen. Ese comandante es el terrorista. Bien, señores, recuerden que hay civiles a bordo. Disparen solo si tienen un blanco seguro, ¿entendido? Sí, señor. Les guiaré desde el puesto de vigilancia. Manténganse a la escucha. Armas cargadas, chicos. He visto a los comandos. Detenga esta locura, piense bien lo que hace. Lo he pensado, apártese de mi camino. Capitán, exijo saber qué está pasando. Señora Hartman, debe permanecer en su camarote por su propia seguridad. Pero, capitán, Jeffrey tiene que dar su paseo. Pues ahora mismo no puede ser. No salga. La trampa está lista. Podemos cogerlo vivo, llévenlo hacia la cocina. Capitán, es todo lo que necesito. Está todo preparado. Creo que no lo comprende. Se trata de un espécimen extremadamente delicado. Capitán, debo pedirle que abandone este sector. Ni lo sueñe. Este es mi barco. La cocina. Deben guiarle hasta la cocina. Le hemos preparado una trampa. ¿Quién coño es usted? Es Peña. El cabronazo que subió a esa bestia a bordo. Es doctor Peña. Y les aviso, sus balas no le servirán de nada. Eso es cosa nuestra, señor. Peters, por detrás. ¡Lo tienen! ¡Ah! ¿Qué diablos es ese bicho? Un chupacabra. ¿A dónde ha ido? No lo sé. Venga, moveos. Vamos. Vamos, vamos. Atentos. Atentos, chicos. Mierda, ¿a dónde ha ido? Hacia abajo, por el pasillo de estribor. Recibido. García ha caído. ¿Estado? Muerto, señor. ¡A por esa bestia! Con mucho gusto. ¡En marcha! ¡Deprisa! Muchachos, venga. Venga. Si salimos de esta, voy a hacer que le cuelguen. No pueden matar a la bestia. No pueden matarla. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adelante! Mucho ojo. Es el cuarto de la basura. Lo tenemos acorralado. Están locos. Van a conseguir que nos mate. Venga, a todos. Cállese, bastante ha dicho ya. ¿Listos? ¡Adelante!
Seguidle. ¡No! ¡Va, va, va! ¡Está ahí! Arriba. Diablos. ¿Qué son esos golpes? Jeffrey, vuelve aquí. Jeffrey. Señora Harman. Millie. Ven, Jeffrey. Millie. Mi pequeñín, ¿dónde te has metido? Ven, Jeffrey, ¿dónde estás? Vamos, chiquitín, mami te está buscando. Jeffrey, pequeño, ¿dónde te has escondido? Vamos, ven con mamaita. Vamos, ven, Jeffrey. Jeffrey, mami te quiere. Vamos, me estás cansando. ¿Dónde estás? ¡Sal ya! ¿Estás bien, papá? Lo vimos todo por vídeo. Sí, estoy bien. Capitán, me han ordenado tomar el mando de la nave. Supongo que es consciente de que cuando la Marina responde... Entiendo las leyes de la Marina, comandante. Sin embargo, tengo una responsabilidad con el pasaje de este barco. Disculpe, capitán, pero he visto a lo que se enfrentan y en este momento creo que todas las personas de este barco están en peligro de muerte. ¡Jeffrey! ¡Jeffrey, mami está aquí! ¿Dónde estás, Jeffrey? ¡Jeffrey! Oh. 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 Ah. Dice usted que corremos un grave riesgo no evacuando el barco. A su juicio, comandante, ¿ese riesgo es mayor que el riesgo manifiesto de evacuar un crucero de este tamaño? Sí, señor. Estoy de acuerdo. Detengan los motores. Arríen los botes. Abandonaremos el barco. Caballeros, conocen su deber. Dios les bendiga. Adelante. Gracias, capitán. Usted ya ha cumplido. Nos toca a nosotros. Jenny. Papá, no me iré sin... Lance, ¿me haría el favor de encargarse de mi hija? Ocúpese de que se suba a un bote. Claro. Quiero ayudar. De acuerdo, lo harás. Conoces el procedimiento de evacuación.
Ve junto al bote salvavidas y asegúrate de que todos se embarcan. Y después, márchate con el resto de la tripulación. Vale, papá. Te veré muy pronto, ¿verdad? Pues claro, cuenta con ello. Te quiero, cariño. Y yo a ti. Vamos, chicos. Vamos, rápido, rápido. Rapidez y cautela, ya sabéis. Habéis oído al capitán. Mucho cuidado. Atención al pasaje y tripulación. Atención al pasaje y tripulación. Les habla el capitán. Lamento informarles de que debido a circunstancias ajenas a nuestra voluntad nos vemos en la necesidad de abandonar el barco. Esto no es, repito, no es un simulacro. No hay riesgo de hundimiento y esto lo hacemos solo como medida de precaución. Estamos a tan solo 10 millas de la isla de Pascua, desde donde el Observatorio de la Marina Estadounidense de Santiago Bay nos enviará al centro de descarga. Ruego a todo el pasaje que mantenga la calma y se conduzca de forma ordenada. Por favor, conserven la calma. Ahora aguarden en sus camarotes a que el personal les acompañe hasta los botes salvavidas. Repito. Pasaje y tripulación, esto no es un simulacro. Prepárense para abandonar el barco. Prepárense para abandonar el barco. Amigos, por aquí, sigan hasta el fondo y suban hasta la cubierta de paseo, rápido y ordenadamente. Vamos, suban, por favor, hasta la cubierta de paseo. Vamos, deprisa, tienes que llegar al bote. ¿Para qué llamó papá a un agente federal? A decir verdad, hubo un robo a bordo. Alguien abrió la caja de seguridad del barco. ¡Adiós! ¡Lance! ¡No te preocupes por él! ¡Vamos! ¿Qué me ha hecho? La he persuadido. ¡Venga conmigo, señorita! Han embarcado todos los pasajeros, capitán. Bien, no olvide al prisionero. Recibido, capitán. Mark, ve al bote, hijo. Has cumplido con tu deber. Hamilton, asegúrese de que mi hija se pone a salvo. No la he visto, señor. ¿No está junto a los botes? Negativo, señor. Comandante Link, el barco es suyo. A la orden, capitán. Bien, vámonos, McGraw. ¿Se encuentra bien? Sí, más o menos. Creo. ¿Dónde está mi hija? No lo sé. Fue Peña. La cocina. ¿La trampa? Sí. ¡Rápido! ¿Qué está haciendo? No se preocupe, bella señorita. ¡Sáqueme de aquí! Tu muerte no será en vano. Todos debemos hacer sacrificios por el bien de la ciencia. ¡No! ¡Suélteme ahora mismo! ¡Calladita! ¡No! ¿A dónde
lleva! No grites, nadie puede oírte. Peters, en la cocina. Vamos, 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 vamos. ¿Bien? Sí, papá. Me utilizó como cebo. Se fue por allí. Yo me encargo. Peña, siga conmigo. Siga conmigo. Usted sabe más de esa cosa que nadie. ¿Cómo le detenemos? No, no puede. Tiene que haber un modo. Tendrá algún punto débil. No. No. No le creo. Lo sabe todo sobre él. Ya no importa. Moriremos todos y él vivirá para imponerse a los que se burlaron de mí. Peña, ¿por qué no nos ayuda? Las muertes valen la pena. Incluso la mía. Ha muerto. ¿Qué hacemos? ¿El camarote del doctor? ¿Qué? Es científico, debía guardar notas e información de algún tipo. Tiene razón. Thank you.
¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Sala de máquinas, por aquí. Vamos. ¡Mierda! Comandante, ese bicho es a prueba de balas. Hemos hecho múltiples blancos, pero no hay quien lo abata. Recibido. Retroceda, Peters. Venía de aquí. ¡Uf! ¡Gracias a Dios! Esa bestia intentó atacarme y yo, pues... Buen truco, McGraw. Escuchen, ya sé que lo parece. Es cierto, había una horrible bestia y yo... No se esfuerce, lo sabemos todo. En ese caso, le sugiero que pongamos tierra entre ese bicho y nosotros. ¿Cómo diablos ha llegado ese dinero a mi bolsa? Debe de tratarse de algún malentendido. Vamos. Se lo juro, capitán, soy un hombre de posibles. Ese dinero es calderilla para mí. Por favor, de callarse. Observatorio de la Marina de Santiago Bay. Adelante, Regent Quinn, cambio. Al habla Link, adelante, Santiago Bay. ¿Cuál es la situación, comandante? Cambio. Seguimos persiguiéndole, pero nuestras armas parecen no hacerle efecto a esta cosa. De acuerdo, Link, saque a sus hombres de ahí. Pondremos el barco en cuarentena y esperaremos órdenes del mando de la flota. Cambio. Señor, esa bestia ha matado a tres de mis hombres. Recibido. No quiero que haya más bajas, comandante. Saque a sus hombres de ahí. Cuanto antes. Es una orden, cambio. Mierda. Señor, el capitán Randolph y tres personas más siguen a bordo. Pues sáquenlos a todos de ahí ya. Cambio. Señor, le pierdo, señor. Repito, saque a todo el mundo del barco inmediatamente. Me recibe, cambio. Lo siento, señor, le oigo entrecortado. No le entiendo. Link, conteste, cambio. Peters, aguante un poco. Voy para allá. ¿No deberíamos abandonar el barco como los demás? Usted ya ha desperdiciado su ocasión. Creo que he encontrado algo. Es una nota de hace dos días. Dice algo sobre un suero, un tranquilizante. Dice que llenó una jeringa con 100 mililitros. De una enzima especial. La desarrollé para tranquilizar al espécimen. Tuve cuidado de no excederme la dosis, ya que de otro modo podría matarlo. Con mucho cuidado clavé la jeringa en su cuello, el único punto débil del animal. A ver si dice dónde la guardan. Creo saber dónde está. Por desgracia, los pasajeros son los únicos que conocen la clave. La única que conocía todas las claves era la sobrecargo. Y está muerta. Los marines, seguro que tienen explosivos. No, destruirán todo lo que hay dentro. Ya sé. Usted abrió la caja de seguridad. No, querida, creo que me confundes con otra persona.
Porque en realidad yo soy un hombre muy rico. McGraw, ya no aguanto más esa farsa. Abra la caja. No puedo abrir la caja. ¿Quién cree que soy, Houdini? ¿Y si su vida dependiera de ello? Capitán, ese hombre me está amenazando. Si no abre la caja ahora mismo, seré yo quien le dispare. Por favor, señor McGraw. Haremos un trato. Si abro la caja, retiran los cargos. Ni lo sueñe. Le doy mi palabra. Capitán. Escuche, el contenido de esa caja es nuestra única esperanza. Adelante, McGraw. Capitán Randolph, ¿me recibe? Conteste, cambio. Está en la sala de máquinas. Todas las escotillas están cerradas. De acuerdo. Munición antiblindajes. Esa bestia tiene un caparazón. Si no cae con esto, nada lo detendrá. Muy bien. A por él. A por él. Déjemelo a mí. Supongo que ya no me necesitarán más. Diríjase a un bote salvavidas. No quiero verle más. Buena suerte. No lo sé. A ver qué dicen los marines. Mi racio, ¿dónde está? No importa, los encontraremos. Vamos. Tranquilos, no disparen. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Ha visto al capitán? Sí. Está... Fue horrible. Aquel monstruo. ¿Dónde está ahora? Ha muerto. Todos han muerto. Fue horroroso. Bien, cálmese. Lo sacaremos de aquí. Espere... ¿Y mi bolsa? Olvídese de la bolsa. No, no, es que... necesito... mi medicación. Herido. A ver, Peters, tú ve por el flanco de babor. John C., ve por estribor. Yo iré por el medio. En marcha. Thank you.
dónde conduce? A la sala de máquinas. Bien. ¿Sabrás cómo usarla? Por supuesto que sí. Esa es mi chica. Bien, quédense aquí. Echaré un vistazo. No, iremos juntos. Es más seguro. De acuerdo. ¿Por qué no escapó cuando tuvo ocasión? La codicia le ha matado. Sigamos. Buena pregunta. Tienen que andar cerca. ¡Corran! ¡Váyanse! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuerpo a tierra! ¿Qué ha sido eso? Por aquí, deprisa. ¡Aquí, cabronazo! ¡Alto el fuego! ¡Hay civiles, Link! ¡No dispare! ¡Cuidado! Podemos usar una cosa.
Vapor, vapor a presión. A ver si te puedes acercar. Intenta colocarte delante y cuando salga lo accionas. Ayúdame a levantarlo. ¡Jenny, cuidado! ¡Izquierda! ¡Abajo, Jenny! ¿Dónde se ha metido? ¡Toma! ¡Venga! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido! Continuad, no os paréis. ¡Saltad! ¡Que salga una lancha de rescate! ¡Hay tres supervivientes en el agua! ¡A la orden, señor! Vamos, arriba. Vamos. Vamos. Siento lo de tu barco, papá. ¿Crees que te darán otro? No, creo que... que ha sido mi última travesía. Es hora de retirarse y escribir mis memorias y de pasar más tiempo con la familia. Me parece muy buena idea. Lo conseguimos. Con su ayuda, gente. Creo que le debo una copa, capitán. No, agente. Soy yo quien se la debe a usted. ¿Qué le parece si nos tomamos dos? A la orden, agente.